y nos encontramos aquí en los llanos de Cuivá, entre Santa Rosa y Yarumal, en el batallón de instrucción y reentrenamiento número 4. Y vamos a ver con ustedes algo, una faceta muy distinta del ejército, que es la alianza que tienen con Salvamontes, que es una ONG, digámoslo así, una organización que, como su nombre lo indica, pues busca salvar montes, pero también proteger el montañerito paisa, que es una especie en vías de extinción y es endémica de esta región. Entonces estamos con el soldado profesional Vargas, quien no solamente es un soldado de la patria, sino un viverista. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Nos va a presentar este vivero que se tiene en este batallón. Buenos días, sí. Pues gracias a Dios y a los esfuerzos del ejército, que no son solamente la guerra o defender la soberanía del país, pues también nos encargamos de la protección al medio ambiente, pensando en el futuro. Pues de acuerdo a eso, al 28 de febrero del 2019 se crea la Operación Mayor Artemisa, en las cuales pues mi general Juvenal Díaz Mateos, que en ese tiempo era comandante de la Cuarta Brigada, da la orden de la creación de un vivero de alta montaña aquí en el Viter 4, ubicado en los llanos de Cuivá, Antioquia. Después de eso llega, casualidad, llega Santiago Chiquito, el encargado de la Corporación Salvamontes, y pone su audio. De repente pues aparece el ave montañerito paisa, que pues como ya lo dijeron es endémica aquí en la región, se encuentra todo lo más en el norte de Antioquia, y pues afortunadamente el batallón como tal pues tiene por ahí aproximadamente 8 parejitas. De ahí para acá pues en convenios con el batallón, con el ejército, se crea este vivero de propagación de ericacia, lo que tiene que ver con los diferentes uvos, que es lo que se alimenta pues el montañerito paisa y otras especies. Entonces, la idea del vivero, ¿cuál es? Propagar este material y restaurar estas zonas de aquí mismo del batallón con el fin de proteger el montañerito paisa. Bueno, ¿qué especies tenemos así de esos uvitos? En esto, pues aquí en esta parte de acá tendríamos lo que es la colección, como tal ya su nombre es Disterisma, Cardifolium, Satiria, Demistoclesia. De por sí todas son de la misma familia de las ericáceas, pero digamos aquí en la colección tenemos aproximadamente ya 20 plantas que son de aquí, de este ecosistema. Que básicamente es para la nutrición de estos pajaritos, de eso, que es lo que ellos comen. Sí, sí señor, sí, pues la finalidad, lo más importante es eso, a contribuir a que esta ave se sostenga pues aquí, ya que en otras partes del país pues no se encuentra, es aquí en el norte de Antioquia. Pero adicionalmente a esta labor tan importante para preservar este animalito endémico de los llanos de Cuivá, el montañerito paisa, que vamos a tener la oportunidad de observarlo en el día de hoy, paralelamente ustedes están haciendo una labor fundamental, que es repoblar también de especies de páramo y paramunas como los frailejones, que no es una labor fácil. ¿Dónde se inició esto y cómo ha venido esa labor que ustedes están haciendo también de los terrenos que son violentados, digamos, de alguna manera, por la minería ilegal? Sí señor, la Operación Mayor Artemisa en sí es eso, combatir los diferentes delitos ambientales, pero aparte de eso el ejército se propuso restaurar los diferentes ecosistemas de acuerdo a la ubicación que tengan las diferentes brigadas, divisiones. Digamos aquí el Viter 4 pues es un ecosistema de prácticamente de alta montaña, pues afortunadamente el batallón tiene frailejones y palma de cera, entonces pues se viene la misión, que era propagar frailejones, palma de cera y diferentes especies nativas con el fin de llevar a estas áreas de aquí aledañas al batallón y restaurar esas zonas. Esto se inició en Sumapaz, por ejemplo, y en el Cauca, y ya llegó aquí a los llanos de Cuivá, que es muy importante. Si bien no tenemos propiamente un páramo, estamos a una altura de más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Sí, sí señor, pues esto de la historia del frailejón prácticamente es el ejército el que a través de los años lo está propagando, es el que ha llevado como este esfuerzo principalmente. En una ocasión, ¿cómo se da como a ese método de propagación del frailejón? Fue, pues, ¿qué pasó? Digamos, hubo una quema en un páramo y no faltó el soldado curioso que cogió esa flor,
que quedaba por ahí. Una semillita. Sí, señor. Llevó, sacó su semilla, la echó en agua y la puso ahí en un recipiente. Y oh, sorpresa, que aproximadamente a los 2 meses le germinó. Entonces, de ahí nace como esa misión del ejército, contribuir con la propagación del frailejón. Que no es fácil. No, no es fácil para nada, pues la viabilidad de la semilla es muy baja. Digamos, aquí metemos 30 semillas en una caja Petri y nos están germinando 6, 7. Una viabilidad, pues, muy baja. Muy bien. Queremos destacar esta labor tan importante que hace el ejército colombiano en bien del medio ambiente.